El Grupo Parlamentario de Morena lamenta que el bloque opositor integrado por las fracciones y representaciones parlamentarias del PRI, PRD, Verde Ecologista, PT, PAN, Movimiento Ciudadano y la Diputada Sin Partido hayan abandonado la sesión del Congreso este jueves con el argumento de estar en contra de sesionar en sedes alternas. En aras de retomar los trabajos legislativos, los diputados de Morena exhortaron a sus homólogos de todas las fracciones y representaciones parlamentarias a cumplir con la responsabilidad que otorgó el pueblo de Guerrero y legislar, ya sea en un hotel, en la plaza pública de un municipio, en el recinto o en el lugar en el que sea necesario. En este comunicado dejaron la propuesta para que la tomen y se sienten los 46 diputados a dar la cara por los trabajadores y mencionaron que Morena no está en desacuerdo con los incrementos salariales y está a favor de la defensa de las causas justas de la lucha de los trabajadores. Mencionando que se han retirado cuantas veces han querido, los diputados de Morena buscan dar celeridad a los trabajos en comisiones y agilizar la aprobación de las iniciativas presentadas en el Pleno con miras a hacer realidad el proyecto de la Cuarta Transformación en el Estado. Pero es evidente que la estrategia del PRI y sus aliados, que han conformado un bloque que tiene como objetivo sabotear el trabajo legislativo en detrimento del interés general de los guerrerenses y del Estado. Finalmente, el grupo parlamentario de Morena pedirá que no haya periodo de receso para poder sesionar de manera extraordinaria y poder abatir el rezago legislativo que se viene arrastrando. Para CN6 Noticias, informó Servando Mellín.